Desde Buenos Aires, donde está el Mago Manuel, sí, que va a hacer toda su show desde allí, nos vamos a trasladar hasta acá cerquita, cerca de Estancia Vieja, por ahí, están los chicos de Aruma, sí, que siempre los hemos acompañado en sus travesías mediáticas por Buenos Aires, y ellos también nos han acompañado aquí en el aniversario anterior de Mañaneros, sí, han estado siempre con nosotros, así que los vamos a saludar. ¿Qué tal, Agustín, Julieta? ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días, chicos. Un placer estar en comunicación una vez más con ustedes. Buenos días a todos. Buenos días. Felicitaciones por estos 100 programas de Mañaneros. Bien. No, por el cuarto año. Cuarto año. Cuarto año. Sí, sí, sí. No, 100 no. Tenemos como 400. ¡Montón! Ojo, así que no, más. Cuatro años. Bueno, Agustín, chicos, bueno, cuéntenos, porque el otro día, hablando ahí, chateando un poquito, están preparando nuevo material los chicos, sí, así que está bueno que nos cuenten qué están haciendo. Bueno, sí, como te contaba, Santiago, estamos preparando una canción nueva que se llama Mi Bella Tierra, que la compusieron para nosotros dos amigos. La verdad que habla de todas las experiencias, habla de nuestra ciudad, de Comodoro Rivadavia, de Córdoba, habla de todo el país, uh-huh, y que bueno, que es una canción que tenemos mucha fe y que creemos que van a venir en los festivales en la próxima temporada, si va todo bien, ¿no? Esto con claro, la pandemia, levanta todo, pero bueno, y bueno, estamos preparando nuevo material, vamos a hacer un streaming ahora, en estos días, y bueno, vamos a ver de una hora más o menos, vamos a hacerlo, estamos viendo si lo vamos a hacer en vivo. Así que ahí vamos a estar avisando y vamos a lanzar temas nuevos y propios. Bien, chicos, están acá, ustedes están acá en su casa, Estancia Vieja, ¿no? Qué bien. En Estancia Vieja, y bueno, ¿y cómo pasaron la cuarentena? ¿Con mucha productividad, haciendo cosas nuevas, o ya medio, como muchos, ya decís, bueno, basta ya, quiero salir, quiero viajar? ¿Cómo las trata? Bueno, al principio como que estábamos un poco deprimidos, ¿viste? Porque, sí, como que terminó la temporada así, se nos cortó todo, digamos, cortamos con todos los shows así de una, y fue un poco feo al principio, pero bueno, después empezamos a estar un poquito más activos con el tema de las redes sociales también. Claro. Fue por la cuarentena, pudimos crecer bastante con el tema ese de las redes. Estamos subiendo videos constantemente, preparando nuevas canciones, componiendo y produciendo todo el tiempo cosas nuevas. Y bueno, pero ahora sí, ya queremos viajar. Claro, claro. Empieza a extrañarse los festivales, los shows en vivo, la gente, todo, ¿no? Todo se extraña y bueno, nosotros tenemos dos o tres festivales confirmados para el mes de noviembre. Tenemos uno en Santa Cruz, nos llamaron de Mendoza y de Buenos Aires. Claro. Así que estamos viendo a ver si se levante todo y recién en noviembre podamos viajar. Bien. Y en el caso de que no se pueda hacer de manera presencial, ¿está la posibilidad de hacerlo vía virtual? Sí, estuvimos haciendo algunos festivales online, donde estuvimos grabando una o dos canciones para festivales y la verdad es que estuvo hermoso, pero no es lo mismo, ¿no? Viajar, no, así que... El contacto con el público, más que es claro, distinto. Claro, bueno, de hecho, por ejemplo, decíamos, el año pasado los chicos estaban acá y pudimos montar un escenario, claro, tocaron, estábamos ahí como medio de peña, porque vinieron muchos músicos el año pasado, y este año estamos acá con el Zoom de por medio, con esta cosa que es rara, ¿no? Para que nos gusta el contacto personal, digamos, estar... Es difícil. Es difícil. Sí, bueno, y ahora tenemos dos propuestas para hacer temporada también teatral, en Carpaz, y bueno, se levante todo esto y... Y ya nos estamos preparando igual por las dudas. Porque claro, bueno. Mucho tiempo, ¿viste? Yo mando el show también y es bastante... Me imagino, Julieta, bastante, que le estás entrando al violín como loco en esta cuarentena para seguir mantener las manos activas, ¿eh? Sí, sí, ni hablar. Todo el tiempo estamos... Todos los días, todo el tiempo estamos tocando para no perder la costumbre, digamos. No sé cómo duran las cuerdas. Claro, ese es otro tema. Ahora, por lo menos, está en el negocio abierto, podés ir a comprar cuerdas, pero al principio decís, pará, claro, cuidala, que si no tenemos acá en casa, no hay nada abierto, claro. Claro. Así es. Sí. Bueno. Bueno, chicos. ¿Viste? ¿Dónde compro cuerdas ahora? Claro, exactamente. Bueno, chicos, les agradecemos mucho por el contacto y quiero que nos digan cuando apenas larguen el nuevo material, nos vayan avisando, así también nosotros lo podemos compartir. También, en todo caso, podemos ver algún video que hagan o algo, lo vamos a estar compartiendo acá, Mañaneros, ¿eh?
Sí, Bueno, bueno, muchas gracias. muchas gracias, Sibi. Queremos hacer un video oficial, así que Bueno. de esta mi tierra. Así que bueno, ojalá cuanto antes se lo vamos a mandar. Ustedes van a tener la primicia. Bueno, buenísimo, Gracias. buenísimo, exacto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un saludo grande para toda la gente también que nos está viendo en todo Punilla también, que lo acompañan y a través también de las redes sociales y demás. Así que saludos para todos ellos también aquí que están escuchando y viendo al Duaruma, muchos de ellos fanáticos también. Así que, bueno, gracias chicos, un abrazo grande y estamos pendientes de ese material, ¿eh? Muchas Dale, gracias a abrazo grande. ustedes. Saludos para toda la gente que de Canal 2. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, ahí Qué estaban los lindo. chicos Los jóvenes hermanos del del dúo Aruma. Duaruma, exactamente. Bueno.